Hola, soy Juan Pablo García Guiñaga y tengo 33 años de edad. Hoy estoy casado y tengo tres lindos y hermosos niños por los cuales todos los días de mi vida le doy gracias a Dios para poder encontrar un camino de esperanza para ellos y dejar un mundo mejor como el que yo encontré. Nada más que hoy quiero platicarte que hace algunos años de mi vida, en mi adolescencia, en mi niñez, adolescencia y juventud, me fui involucrando en el mundo de las pandillas. Me hice adicto a las sustancias, me hice pandillero. ¿Todo por qué? Porque vivo en una familia desintegrada donde no había metas, no había ideales, no había nada. Y lo único que yo miraba fuera de mi casa eran pandillas. Esto me orilló a meterme en este mundo, esto me orilló a drogarme, esto me orilló a hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer. ¿Sí? Hoy tenemos herramientas que antes no teníamos. Antes no teníamos ni internet ni teléfonos celulares, ni gente que es preparada, que quisiera hacer algo por nosotros, los jóvenes que estábamos viviendo situaciones tan difíciles como el que hoy nos envuelve, que son las drogas, la sexualidad, el pandillerismo, bulimia, anorexia y mucho más. Hoy, el Instituto Estatal de la Juventud y razón Nueva queremos darte una propuesta, una opción, hay un equipo de gente que está aquí atrás apoyándote, que quiere compartir contigo y darte respuesta a tus situaciones. ¿Qué estás viviendo? ¿Drogadicción? ¿Qué estás viviendo? ¿Sexualidad? ¿Qué estás viviendo? Aquí hay una respuesta para ti. Hay un equipo de gente preparada y capacitada para darte una respuesta para que tú elijas lo mejor para ti. Ánimo, el Instituto de Tratado de la Juventud está contigo. No dudes en hablarnos. Estamos pendientes de tus necesidades. Nada más que si tú no me dices qué hacer. Yo jamás haré algo por ti. Ánimo, aquí estamos, JP y el Instituto, contigo.